Yo no nací precisamente ayer tarde, y cuando tenía un año fue fundado el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Estoy hablando del año 1957, hace 61 años existe el SENA. Muchos como yo siempre hemos oído en este país hablar del SENA. Y siempre lo vimos, o por lo menos durante mucho tiempo, como una alternativa, como una oportunidad que tenían las personas que no tenían la posibilidad de acceder a la universidad. Carreras técnicas, eso por un lado. Por el otro, pues el SENA le ha servido a muchas empresas que demandan ciertos trabajos técnicos y tecnológicos, y allí han encontrado a personas que se han formado. Y el SENA, pues, ha sido la institución que ha ayudado en ese sentido durante mucho tiempo. Surgió, digámoslo, como con una consigna: más empleo y menos pobreza. Y eso lo ha alimentado siempre. Hoy el SENA es prácticamente otra universidad, una universidad como cualquier otra. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos. El SENA, una institución con la que todos hemos podido contar siempre hace ya 61 años. Bienvenidos sean todos ustedes, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Feliz inicio de semana, Parihueleando con vos. Sí, señor, y ahorita hablábamos y de esto tan bueno, sí dan gratis, porque todavía pensamos es educación superior, son nuevas oportunidades y no hay que pagar. Entonces, a ver, llamemos al primo, al sobrino, al nieto, que está buscando oportunidades para estudiar, que posiblemente no puede ir a una universidad, pero que acaba de terminar el colegio y entonces no sabe para dónde ir o qué hacer. Seguimos pensando que la educación es tan importante para transformar la sociedad, pero ni siquiera transformar la sociedad, transformarnos nosotros mismos, poder ayudar a nuestra familia. Ese es el camino indicado. Leía yo en el periódico El Tiempo el 27 de julio del 2016 que 100 chicos que salían de los colegios, de 100 chicos que salían, solamente 48 podían pasar a la universidad. Pero más triste aún, en los primeros 4 semestres, el 50% tenían que desertar, no solo por problemas económicos, sino también porque no estaban bien preparados para seguir en las universidades. Entonces, este es un tema que necesitamos hablar, que ustedes pueden llamarnos a la línea 268-6033 para que pregunten, para que indaguen, a ver qué pueden hacer nuestros jóvenes para salir adelante, para hacer carreras técnicas, programas de formación técnico que les pueden servir para emplearse mucho más rápido. También quisiera que en este programa entendiéramos que no todos los estudiantes tienen que ir a una universidad, que las carreras técnicas las estamos necesitando en Colombia, no porque Colombia se tenga que desarrollar solamente económicamente, sino porque vamos a tener un empleo. Entonces, no tenemos que estar 5 años en una universidad y luego no hay trabajo. Aquí con una carrera técnica rápidamente podemos estar trabajando. Entonces, estas son las oportunidades que queremos en Parihueleando con vos. Y no vamos a empezar nuestro tema del día de hoy sin antes hablar de las Luis Efemérides. Bien, Natalia, hoy es 28 de mayo de 2018. Es el Día Mundial del Deporte de Orientación. También las llamamos carreras, ¿qué? Deporte de orientación, sí. Ya le iba a decir que me explicara, ¿orientación qué? Es un deporte originado en la península escandinava y consiste en que cada participante realiza una carrera individual o colectiva
cronometrada con ayuda de un mapa y una brújula. Que como una carrera de observación. Exactamente. Es lo mismo. Hoy es el día de ese deporte, eso es un deporte. En Estados Unidos es el día de los caídos. Conmemora a todos los soldados estadounidenses caídos en las guerras en las cuales ha participado ese país. Esta conmemoración empezó como, pues empezó recordando a los soldados de la Unión Americana que cayeron durante la Guerra Civil Estadounidense entre 1861 y 1865. Bien, miren, en 1890, el 28 de mayo, un abogado llamado Elijah J. Bond, o Elijah se dirá, J. Bond, patentó la tabla Ouija. Ay, qué miedo. O también se dice Guija en castellano. Como saben, es una tabla de madera que tiene números y letras a la que se le pregunta supuestamente, y ella supuestamente responde, por espíritus. Conexión con los espíritus. Bueno, ahí está. En 1937, perdón, el 28 de mayo, en Alemania, se fundó la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. La Volkswagen. Volkswagen significa la gente se atreve. En 1985, en Colombia, como parte de los acuerdos de la Uribe entre el gobierno y las FARC, hablamos del gobierno de Belisario Betancur, se lanza el movimiento político Unión Patriótica, exterminado durante los años que siguieron. Bien, 28 de mayo de 1908 nació Ian Fleming, un escritor y actor británico. Es el creador de James Bond, el agente 007 al servicio de su majestad. En 1938, el 28 de mayo, nació Leonardo Favio, cantante, compositor, actor y cineasta argentino. Muchos de nuestros papás se enamoraron con esas canciones de Leonardo Favio. En 2014, el 28 de mayo, falleció Maya Angelou, poetisa y actriz estadounidense. Ahí tienen, señores. Natalia. Muchísimas gracias, Luis Alirio. Ya vimos pues qué pasó hoy, hace algunos años, según Luis Alirio Cacho. Según yo no, según la historia. Bueno, los que usted escogió, mejor dicho, los que Luis Alirio escogió. Vamos entonces a darle paso a Pariboleando con Vos Hoy. Nuestro invitado del día de hoy es el director regional del SENA, Juan Felipe Rincón. Rendón, perdón, Juan Felipe Rendón, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Natalia, Luis Ali. ¿Qué tiene el SENA que ha durado tanto? Es una institución mágica, es una bendición para Colombia que desde hace 61 años este país haya tomado la decisión de formar de manera gratuita a las personas que necesitan una formación. En 1957, en el 21 de junio, para que lo tenga ahí cuando le toque el programa, se fundó el SENA, lo fundó la Junta Militar, como una decisión sí. de reconstruir a Colombia, de volverla a unir por esos problemas que teníamos en ese momento. Ellos dijeron, vamos a crear una institución que nos permita formar de manera gratuita a las personas y que las empresas que en este momento tenemos pues tengan ese talento humano también requerido para que sean productivas y competitivas. Yo lo pregunto es porque nada gratuito dura tanto, y más cuando es del Estado. El SENA sí se ha cuidado bastante a través de muchos años, muchos gobiernos, sobre todo los primeros gobiernos del Frente Nacional, apoyaron mucho quien fue el fundador, que era Rodolfo Martínez Tono, y él estuvo manejando esta organización durante 17 años. ¿Quién era? ¿Un educador? Él era un economista cartagenero que planteó en su tesis para graduarse la necesidad de formar el talento humano de Colombia orientado al trabajo, no orientado solamente a la parte académica.
y pues fue capaz de postular esas tesis en niveles altos de donde se tomaban las decisiones, logró alianzas internacionales con la OIT y en Colombia lo escucharon en ese momento y permitieron crear esta organización que hoy pues llega a todos los municipios de Colombia, que tiene 117 centros de formación orientados a 117 sectores de la economía prácticamente. Cada uno está orientado a un sector de la economía o atiende un territorio específico del país y que hoy le da la oportunidad de formación a 1.3 millones de personas. Usted al principio hablaba que el SENA es prácticamente otra universidad. Yo le digo, el SENA es la universidad más grande que tiene Colombia hoy. Uno de cada cuatro estudiantes de educación superior en Colombia está en el SENA hoy. La universidad más grande, la Universidad Nacional, tiene 55 mil estudiantes. Nosotros tenemos en nivel de educación superior más de 400 mil personas. Y hablemos entonces de esa diferencia de ir a una universidad donde usted termina como un profesional o cuando termina un programa técnico, porque es importante que no tengamos como esa angustia si no somos profesionales, si tenemos una carrera técnica, cuáles son los beneficios y por qué podemos en ese momento dar un mensaje positivo para que la gente entre al SENA, estudie y consiga su trabajo pronto. Hay varios niveles de formación. Existe en la educación superior, podemos empezar de arriba hacia abajo. El doctorado es la persona que más formación tiene, PhD. Por debajo de él está el nivel de maestría, por debajo de él el nivel de especialización y por debajo de él el nivel profesional universitario. Digamos que estas son las formaciones que tradicionalmente se dan en las universidades. Algunas universidades también incluyen formación en unos niveles que se llama tecnólogo y técnico profesional. El SENA da formación en el nivel tecnólogo, es educación superior. Pero hay otra formación que se llama formación para el trabajo, formación para el desarrollo humano, se denomina una formación orientada al trabajo de manera rápida. No tiene que ver con los procesos, digamos, académicos teóricos, sino que son procesos de formación orientados a un aprendizaje rápido que usted pueda aplicar ese conocimiento en una labor. Esa formación está en los niveles operario, auxiliar y técnico. Y digamos que esos son los niveles que el SENA oferta de nivel titulado. Entonces tenemos nivel tecnólogo en educación superior, nivel técnico operario auxiliar en formación para el desarrollo humano. Mire, tenemos una llamada, ya la vamos a tomar, de Edwin Giraldo en Itagüí, pero antes de ir con Edwin, déjeme que diga esto, y esto no es una crítica sino un reconocimiento, y es que los gerentes, tanto de generales como regionales del SENA, han sido señores ya de bastante edad en general, no jovencitos. Yo soy comeaños, la verdad. Llevo 3 años y medio en este rol, pero ya había trabajado 3 años adicionales en la organización entre el 2006 y el 2009. 6 años llevo sirviéndole a esta entidad y pues la cara es una cosa, pero la cédula dice otra. Muy bien, ahora Edwin. Edwin Giraldo desde Itagüí, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Un saludo a la mesa, a Luis Valerio Calle y a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin, adelante. Mira, lo que pasa es que yo tengo una inquietud con los cursos del SENA y yo necesitaba averiguar a ver si hay niveles de inglés presencial en el SENA, que no sean virtuales. Muy bien, Edwin, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Sí, la verdad, nosotros tenemos una oferta de formación muy grande, pues tenemos más de 7.000 cursos en formación complementaria, que son cursos cortos como el que él está hablando del tema de inglés. Y sí tenemos formación en inglés presencial, sin embargo, actualmente tenemos priorizada esa oferta de formación para quienes son aprendices en la institución ya, es decir, quienes se está formando en el nivel operario, en el nivel auxiliar, en el nivel técnico o en el nivel tecnólogo, nosotros le damos la posibilidad que contra jornada tenga formación en inglés de manera presencial. Entonces, la mayoría de nuestros cursos, casi la totalidad, está en nivel de inglés presencial, está orientada para ese público. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando con Juan Felipe Rendón, director regional del SENA. ¿Sobre qué? Sobre las carreras técnicas, profesionales que están trabajando ahora para salir adelante, para tener una formación diferente a la que habían establecido antes, a la tradicional de formación profesional. Estamos hablando de oportunidades y necesitamos que ustedes nos llamen y nos pregunten a ver qué está pasando ahorita en el SENA. Nuestro teléfono es 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Estás viendo Parihueleando con Vos. ¿Cómo inscribirse en el SENA? Ese tema tenemos hoy de conversación aquí en Parihueleando con Vos. Yo voy a servir tintico, Natalia. Vea, hay una llamada en Bello. Usted la toma mientras tanto. ¿Quiere tintico, claro, Juan Felipe? Muy bien. Claro que sí, nos vamos para Bello con Ignacio Berrío. Ignacio, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y a usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, acaba de terminar el colegio. Yo terminé mi colegio hace en el 2002 y yo soy uno que yo estudié pues en el SENA, pero hay cosas que faltan por fortalecer mucho en el SENA. Cuéntenos. ¿Por qué? Porque es que el SENA es una institución reconocida por las técnicas y tecnologías. Es más la oferta de educación que tiene que la demanda laboral, porque ahora en estos tiempos, en esta nueva generación, hay muchas personas que están estudiando, pero a la hora la verdad solo aparece la práctica, pero más no hay una vinculación completa laboralmente que satisfaga la necesidad de los que se prepararon profesionalmente. Ignacio, ¿y qué estudiaste? Yo estudié una técnica en informática, pero con convenio, pero no la alcancé a ejercer. Muy bien, vamos a ver entonces qué te dice Juan Felipe. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, Juan Felipe. Bueno, muchas gracias. Sin duda, esta es una institución que le ha servido mucho al país a través de ampliar cobertura. Y así estuvo medida durante muchos años. ¿Cuántos cupos podía ampliar cada año a partir del 2002 hasta el año 2010? Sin embargo, nunca medían cuál era el impacto de esa cobertura en términos de cuánta era la empleabilidad de los egresados. Eso se empezó a medir en el 2010. Y el primer reporte dio que 25 de cada 100 egresados, 6 meses después de que terminaban su proceso de formación, estaban vinculados en una empresa pagando seguridad social. Básicamente la forma como se mide es que se cruzan dos plataformas, la plataforma de egresados SENAS con la plataforma PILA, donde todos pagan seguridad social, y las cédulas que coinciden pues nos da la tasa de empleabilidad. A través de los años ha venido cambiando y la última cifra es de 64 de cada 100 egresados. Es decir, todavía nos falta mucho, como Ignacio lo mencionaba, pero hemos avanzado significativamente en mejorar la empleabilidad. ¿Cómo se logra mejorar esa empleabilidad? Uno, el tipo de programas de formación que nosotros ofertamos. ¿Cuáles son los programas que nosotros decimos a la comunidad que tiene la posibilidad de inscribirse y formarse? Dos, trabajando mucho con las empresas para que ellos nos orienten y nos digan, hombre, en los próximos 6 meses, 8 meses o en los próximos 2 años, estos son los perfiles que nosotros requerimos. Luego son los que presionamos para que las personas se inscriban. Y digamos en tercer nivel, pues descartando programas que no tienen una buena dinámica. ¿Cuáles son los perfiles más requeridos en este momento? Depende del sector de la economía. No es lo mismo lo que pasa en el sector comercial que lo que pasa en el sector construcción. Entonces, cada uno de los sectores económicos tiene, digamos, unas demandas de empleabilidad diferentes respecto al talento. Hay una que puede ser transversal, que es el tema del tecnólogo en salud ocupacional por término, temas que tienen que ver con cumplimientos de norma, el cual nos tiene una muy buena empleabilidad, pues superior al 85% de nuestros egresados 6 meses después de que terminan su formación. Pero hay otros oficios, digamos, más básicos, por ejemplo, el operario de guarnición, que tiene que ver con procesos del cuero y manufactura, pues, de este elemento, donde las personas pueden ganarse más o menos 1.600.000, 1.400.000 cada mes en esa tarea, que su proceso de formación dura 6 meses y que difícilmente somos capaces de encontrar las personas que quieran formar allí. Entonces, tenemos muchos, muchos oficios que son altamente demandados y todos dependen del sector de la economía. Ignacio estudió informática. ¿Dónde debe buscar el trabajo en este momento o debe escribirles a ustedes nuevamente? ¿Cómo se puede poner en contacto para que encuentre esa oportunidad laboral que necesita? Vale, el SENA tiene un servicio que se llama la Agencia Pública de Empleo. Allí actualmente la tenemos orientada a atender de manera prioritaria a los egresados de la entidad, mientras que en el 2014 18.000 personas que se colocaron a través de esa Agencia Pública de Empleo, solamente 1.800 eran egresados de la institución
institución, el año pasado de 34.000, 22.000 eran egresados de nuestra institución. Entonces hemos estado volcando esta agencia, la cual la puede consultar a través de www.sena.edu.co, busca Agencia Pública de Empleo en esa página y ahí hay una plataforma que lo orienta a O2, ir a nuestra oficina, sea en cualquiera de las sedes, la que queda en Calatrava, en Pedregal o en el barrio San Benito, cerquita de la Plaza Minorista, donde tenemos unos orientadores que lo acompañan en la presentación de su hoja de vida y en la postulación hacia vacantes que hay de empresas que demandan diferentes roles. El reclamo de, ¿cómo se llama el que llamó? Ignacio. El reclamo de Ignacio, como el de muchas otras personas, sin duda se debe a que en el SENA uno siempre tuvo la idea, siempre tuvo el sueño o la promesa de que estudiaba y que eso estaba orientado al hecho de trabajar, que uno terminaba y se podía vincular. Mire que hoy mucha gente que sale de la universidad se queda sin trabajo un montón de tiempo y eso da mucha brega conseguir el trabajo. Si al SENA le queda difícil, entonces ¿cómo serán los otros? Yo creo que es un esfuerzo de todos, no tiene que ver solamente con lo que haga la institución educativa, sino también el proceso de formación como lo desarrolla, digamos, el aspirante o el estudiante o aprendiz, como nosotros le decimos, y también hay unas variables que son externas que tienen que ver de cómo se esté comportando la dinámica económica, por ende la dinámica laboral, y hay sectores que se golpean más dependiendo las bajas y las subidas, pues, pero sin duda hay que esforzarse mucho y cada vez el mercado laboral es más competitivo. Yo le digo a los muchachos del SENA, cuando ustedes están ahí al frente de esa máquina, cuando ustedes están sentados en un ambiente de formación tradicional, ustedes no se están formando para competir con quien tiene al lado ni con quien ya pasó por estos lugares, se están formando para competir con personas que están en otras latitudes del mundo. Hoy estamos cada vez más integrados y el nivel en el cual tenemos que formarnos es un nivel no nacional ni local, sino global. El SENA, el que usted dirige, es departamental, ¿cierto? Es regional, sí, señor, no es para Medellín, ¿no? No, es para Antioquia. Y hay mucha gente de los municipios estudiando y cuyo empleo resulte en los municipios. Más o menos el 60-58% de nuestros aprendices están en el área metropolitana, entre Caldas y Barbosa. El resto está en las subregiones, a las otras 8 subregiones del departamento de Antioquia. Y esa media que le dije de empleabilidad, pues es la media que hay en el departamento de Antioquia. En el caso de Medellín, Medellín tiene 6 clústeres económicos. ¿Influye mucho esa sectorización de los clústeres o parcelación, no sé cómo decirle, para que los muchachos del SENA se vinculen al trabajo? El SENA tiene 11 centros de formación en Antioquia que son especializados en sectores de la economía. En el Bagre tenemos uno especializado en el oro, minería de oro. En el área metropolitana tenemos 9. Uno orientado a la construcción, otro que está asociado con un clúster, otro orientado al sector textil, también asociado a otro clúster. Hay un centro que se llama Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, donde tenemos temas como, digamos, el ensamble de motos, el tema de mecánica, pero también tenemos el tema de energía, que es otro clúster. Ah, sí. Ahí también tenemos una línea de tecnologías de la información y la comunicación, que es otro clúster. Hay otro centro de formación asociado al sector salud, otro clúster. Uh-huh. Hay otro centro de formación del sector servicios, donde se incluye todo el tema de gastronomía, turismo y demás. Ahí es otra está. Línea priorizada. Está el centro de comercio, pues que no es un centro, no es un clúster, pero pues es transversal a todos. Hay un centro de cuero y hay otro de confección, los cuales están asociados al clúster de la moda. Entonces, los centros que son especializados en Antioquia están absolutamente articulados con las apuestas productivas del departamento. Eso no se hizo, pues el SENA en Antioquia no nació hace 10 años o 15 que haya nacido la estrategia, nació hace 61 años y han tomado esas decisiones acompañado de la industria que tradicionalmente ha estado aquí en Antioquia. Ana María, nos estabas llamando y se te cayó la llamada. Nuestra línea telefónica es 268-6030.
63 y te estamos esperando a ti, Ana María, a todas las personas que ven en este momento Parihueleando con vos. Juan Felipe, se inscribieron hasta hoy, la convocatoria estaba abierta hasta hoy, 29.709 personas que quieren estudiar en el SENA, pero solamente hay cupos para 13.000 personas. ¿Qué va a pasar entonces con esas personas que quedan en el aire esperando una oportunidad de estudio? Ustedes dejan el sistema de en el sistema de datos queda toda su información y dentro de 3 meses los vuelven a llamar, o eso es por puntajes, ¿cómo funciona? Teníamos 13.000 cupos, poco más de 13.000 cupos, y en esta oportunidad pues más de 29.000 personas se nos inscribieron. Sin duda hay unos programas de formación que son altamente demandados, hay otros que no tanto. Entonces, ¿qué nos pasa? Con los que son altamente demandados, es decir, que tenemos 400 aspirantes para 35 cupos, se continúa el proceso de selección. Y quienes efectivamente pasan el examen y después la entrevista, pues inician su proceso. Quienes no logran ingresar, lo que se hace con ellos es, uno, si hay posibilidades de formación cerrada, en alianza con empresas o con municipios, se les invita a que participen de ese proceso. Y si no, se les invita a que dentro de 3 meses vuelvan a participar del proceso de selección, el cual es totalmente gratuito. Que esto, a pesar de que han pasado 61 años de esta historia en esta entidad dando formación gratuita, hay que repetirlo, todo lo del SENA es gratis. Ni en la inscripción, ni la matrícula, ni el proceso de formación vale un peso, y pues todavía hay personas inescrupulosas que engañan a otras personas en esos procesos. Bueno, eso por un lado. Y hay otros grupos que son, digamos, 35 cupos y se nos inscriben 15. ¿Qué hacemos con ellos? Les decimos, vengan ustedes 15, espérenos un momentico mientras conseguimos el resto de los aspirantes y podemos lograr el cupo. Eso es lo que hacemos. Tenemos bueno. Otra llamada. Sergio López, en el municipio de Bello. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes a Lirio, Natalia y al señor del SENA, que no le recuerdo el nombre. Juan Felipe. Juan Felipe. Juan Felipe. Yo tengo esta inquietud. Yo estuve en Calatrava, inicié el curso de mecánica de máquinas de confección. Pero entonces, ¿qué resulta? Que yo desde Bello, donde resido, los pasajes allá, digámoslo, entre comillas, me comían. Entonces yo tengo esta inquietud. Yo estuve en ebanistería con Fenalco aquí, donde van a hacer, donde era el ferrocarril antiguo aquí en Bello. Pero desafortunadamente con Fenalco acabó esto. Entonces la idea es por qué no descentralizan también cosas de allá, que no nos quede tan lejos algunos que queremos. En estos momentos hay una de confecciones en el almacén de telas de fabricato aquí en Bello, y así igual podrían hacer lo mismo, marroquinería, no sé, del SENA de Colombia para niñas bachilleres, en fin, tanta cosita que podría descentralizar al área metropolitana, negociando con alcaldías, a ver si de pronto hay más capacitación y no nos sale tan costoso en cuestión de pasajes. Don Sergio, qué buena propuesta. Le vamos a dar un momentico a Juan Felipe para que piense la respuesta, porque nos vamos para un corte de mensajes institucionales y ya viene entonces Juan Felipe Rendón a explicarnos qué puede pasar, si su propuesta es viable o no. Volvemos en un segundo a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Bien, ¿cómo inscribirse en el SENA? Es el tema que tenemos esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Y le debemos una respuesta a don Sergio Natalia. Sergio López desde Bello nos estaba preguntando, bueno, ¿qué se puede hacer para que las personas no tengan que gastar tanto dinero en transporte, manufactura, otros sectores que necesitan estudiar, pero que muchas veces tienen que parar sus estudios porque no tienen el dinero para transportarse hasta las sedes del SENA? Entonces, ¿qué le podemos responder, Juan Felipe? Don Sergio tiene, digamos, razón. Efectivamente, una de nuestras dificultades es que nuestras
sedes no las podemos mover, aunque sí podemos mover algunos programas de formación, como él lo mencionaba en Fabricato, nosotros estamos dando formación allí en el tema de operario de confección. En el de mecánica de confección, pues ese es, digamos, un poco más difícil por el tema de los elementos que usted necesita para aprender allí, y es básicamente tener una máquina que usted pueda desbaratar y armar, y tiene que tener diferentes máquinas. Ese no es tan fácil de montar, aunque lo hemos hecho generalmente en alianza con empresas que requieren esta formación, y se les da la posibilidad, pues, de mover la formación del lugar tradicional a otro lugar. En el tema de confección en el área metropolitana tenemos 23 talleres satélites, todos orientados a la formación de operarios, precisamente por la dificultad que él mencionaba, y es que el tiempo que se requiere para desplazarse de un lado a otro en esta área metropolitana, pues digamos, afecta, y también el costo asociado a ese transporte, y por eso se nos da un porcentaje de la deserción, lo cual, pues, nosotros mitigamos con alianzas con instituciones que están en otras partes del área metropolitana donde nosotros no estamos, dando ampliación de cobertura. Sin embargo, no tenemos todas las ofertas de formación que tiene el SENA en ese modelo de ampliación. En la información que tenemos sobre el SENA, se habla de las mesas sectoriales como puerta de entrada al SENA. ¿Qué son esas mesas sectoriales? Pregunto si tienen que ver con los clústeres de los que hablábamos ahora. La intención de la mesa sectorial es la articulación entre el sector productivo y el sector de formación. Entonces allí invitamos a empresas, a sector social asociado a un sector económico, y llega el SENA y dicen, hombre, vea, en el sector de, vamos a poner uno especial, tanatopraxia, la gente que trabaja los muertos, ¿cuántos oficios hay? Entonces dicen, hay 7 oficios, y cada uno de esos oficios, ¿qué competencias tiene que tener? Entonces quienes son allí expertos empiezan a definir cada uno de las competencias. A partir de esa definición de la mesa sectorial, el SENA coge esas normas y las dice, si yo voy a sacar un técnico en tanatopraxia, tiene que tener estos conocimientos, esta forma de comportarse y esta forma de aplicar ese conocimiento, que es una competencia laboral. Es decir, el SENA no define un programa de formación en un escritorio, sino que lo define conjuntamente con el sector empresarial en las mesas sectoriales. Es una de las diferencias de nuestra institución con las otras entidades que ofertan estas formaciones. Estamos parihueleando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Juan Felipe, pero hay un problema todavía mayor, creo yo, cuando los estudiantes terminan el colegio, salen de pronto del colegio y no saben dónde ubicarse, no saben cuáles son sus habilidades en los colegios o en las escuelas, de pronto no les orientaron profesionalmente. Y entonces mi pregunta viene a ustedes, de pronto en el SENA, en sus sedes, ¿pueden ayudar a los estudiantes a ubicarse o en esos clústeres o según sus habilidades, o ellos ya tienen que tener decidido por dónde se quieren ir? Se les acompaña lo máximo posible. Sin embargo, de cada 100 muchachos que desertan de nuestro proceso de formación, 52 lo hacen porque o el SENA no era el lugar donde querían formarse, o el programa que escogieron no era en el cual ellos querían. ¿Cuántas personas desertan del SENA? 14 de cada 100. Luego 7 de cada 100 se nos van porque no escogieron bien el programa de formación, o el SENA no era el lugar donde se quería formar. Eso, cifras Antioquia, no son cifras país. Nosotros los acompañamos hasta donde podemos y les damos el máximo de oportunidades. Generalmente nosotros, pues, no sacamos a la persona, sino que la persona toma la decisión de salir porque efectivamente no cumple con los planes de mejoramiento o porque tiene las dificultades que tenga en su proceso de aprendizaje. Tenemos una llamada. Sí, desde Castilla, Teresa García. Teresa, en Castilla, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, bienvenida. Ah, para hacer una pregunta, es que yo tengo una hija mía que ya terminó los estudios y ella quiere estudiar para la primera infancia. ¿Dónde tiene que dirigirse si en el SENA lo están dando estos cursos? Teresa García, en Castilla, gracias por parihuelear con nosotros. Para la primera infancia, formación. Sí, se llama técnico en cuidado de la primera infancia. Es una formación altamente demandada. Quienes terminan ese proceso de formación y quienes logran las competencias de allí pueden trabajar en programas de gobierno asociado a cuidado de primera infancia o en, digamos, estos centros que cuidan nuestros niños, las guarderías. Esa formación es altamente demandada. En este momento teníamos, pues, o abierta la formación a través de la plataforma www.
www.sena.edu.co. Esa inscripción es gratuita. Hay que esperar ya hasta el mes de agosto que volvamos a abrir nuestra convocatoria para que su hija se inscriba e inicie ese proceso de selección. La otra forma, digamos, de llegar es que usted puede acercarse a las instalaciones del SENA, las que quedan en el barrio San Benito, piso 9, centro de salud, y allí puede preguntar por Fanny, que es la secretaria, y le pregunta cuáles son los pasos y los tiempos en los cuales este programa se va a ofertar para que pueda inscribirse. Para que pueda estar muy pendiente de los cursos para su nieta. Y hablemos un poquito entonces de esa plataforma. La plataforma es muy buena para los jóvenes, pero hay muchos adultos mayores que no saben entrar y manejar la red internet. Sin embargo, hablemos de la plataforma como una opción de facilitar tiempo y dinero. Ahorita hablábamos, por ejemplo, de tener que pagar unos pasajes para ir hasta una sede. Entonces, ¿cuál es la facilidad que la plataforma nos da? ¿Es fácil buscar? ¿Cómo deben buscar? Una claridad es que a veces también se nos pasa a decir, y es que el SENA es una entidad que le da formación a todos los colombianos, es decir, cualquier persona, no importa la edad, bueno, importa la edad a partir de los 14 años, pero después de los 14 años cualquier persona, independiente si tiene un doctorado, una maestría, quiere formarse en el SENA, lo puede hacer en el nivel técnico, en el nivel tecnólogo, operario, auxiliar, o puede hacer cursos complementarios. ¿Puede estudiar un doctor en el SENA? Pues, por ejemplo, hay muchos que van a formarse en el tema de ebanistería. Les encanta muchos doctores médicos. Van y se forman y aprenden a hacer las mesas. Bueno, yo soy periodista. También puede. ¿A qué puedo acceder yo en el Cualquiera de los programas de formación que el SENA tiene. Porque usted es un ciudadano colombiano y al ser un ciudadano colombiano... ¿Inglés, tiene por ejemplo? Sí, es una formación complementaria. Tenemos 9 cursos virtuales, los cuales usted puede inscribirse. Más o menos nos demoramos entre un mes y un mes y medio en decirle, después de que usted se inscribió, que inicie su proceso de formación, o también pues está la posibilidad presencial. Sin embargo, como les decía al principio, la posibilidad presencial es más restringida porque todos nuestros cupos presenciales, la mayoría de nuestros cupos presenciales, los tenemos orientados a nuestros aprendices del nivel técnico y tecnólogo. Y perdón que los iba a interrumpir ahorita porque usted me hizo recordar a Memo Ángel, el profesor de comunicación social, y él decía: ustedes son profesionales, pero en el momento de una guerra se necesitan técnicos, se necesitan personas que sepan hacer oficios, entonces pintar una pared, saber de mecánica, saber de cocina, todos esos programas que tienen el SENA, que no tienen que ser profesionales, pero que nos pueden servir en algún momento de la vida, y tenemos que estar preparados para todos. Pues yo soy comunicadora, pero también soy profesora, entonces hay que ser flexible. Pero no me respondió, ¿cómo es la plataforma? ¿Es fácil? ¿Es de fácil acceso? Usted ya nos ha dicho que nos metemos por www.sena.co. www.sena.edu.co. Muy bien. Listo. ¿Y entonces qué vamos a encontrar? ¿Es fácil el acceso? Para mí es una plataforma realmente intuitiva. Después de que usted ingresa, pues ahí está el enlace que quiere estudiar. Entonces usted pone, digamos, yo quiero estudiar cocina. Después pones en dónde lo quieres estudiar, es decir, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Río Negro. Y ahí te sale la oferta que tengamos para ese municipio. También tienes la opción de decir simplemente cocina en donde lo estén dando. Y te sale toda la oferta, tanto de formación del nivel tecnólogo, técnico, operador auxiliar, también como la formación complementaria. Y también te sale oferta virtual o presencial e inicias el proceso de aprendizaje. La plataforma está soportada en una compañía tecnológica que se llama Blackbox, Blackboard, que es la que nos permite, digamos, llevar allí nuestros programas de formación. La mayoría están en multimedia, pues son muy fáciles de hacer seguimiento, digamos, a los contenidos, y tiene un acompañamiento siempre de un tutor, el cual pues a través de foros, a través de videoconferencia y a través de correos electrónicos le hace seguimiento a todos los aprendices que se le asignan a él como instructor. Ahorita nos detenemos más como en ese proceso, porque a mí me quedan muchas dudas, no sé si a ustedes, pero en este momento nos vamos para San Antonio de Pereira, San Antonio de Prado, con Enid Hernández. Enid Hernández, desde San Antonio de Prado, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Qué pena, la estaba mandando para otra parte. Doña Enid, ¿cómo están? Los felicito por el programa. Aquí tienen una fan desde San Antonio de Prado. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, para hacerle una pregunta al señor, al director del SENA. Sí, yo fui alumna del SENA. Estuve estudiando patronaje industrial. Ay, se me fue. Aló. Sí, la estamos escuchando. Sí.
Estuve estudiando yo patronaje industrial el año pasado, pero por salud me tocó retirarme, ¿sí? Creo que estuve como 6 meses. Mi pregunta es que al principio uno empieza con muchas transversales, con muchas materias transversales, ¿sí? Y pues son muy importantes, a mi parecer son muy importantes, pero después, ya cuando uno va terminando la técnica, le quieren meter como de rapidez todas las que sí son importantes y no alcanza uno a ver todo, como todo el paquete que sí realmente necesita para salir a laborar. Jorge estaba en comunicación con algunos compañeros que sí están terminando ya la técnica y ellos me dicen que no han visto pues lo que deberían realmente haber visto, como es mecánica de máquinas, como algunos los de diseño, esto es por computador y no los vieron completos. Entonces, pues a mi parecer como alumna, yo creería que deberían como reestructurar eso, como bajarle un poquito a las horas de las transversales y subirle a las prácticas. Muchísimas gracias. Enid Hernández desde San Antonio de Prado. Juan Felipe, vamos a esperar un momentico porque en este momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Doña Enid, Juan Felipe le va a responder después de este corte. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Esto es Parihueleando con vos. ¿Cómo inscribirse en el SENA? Es el tema que tenemos de conversación esta tarde, Natalia. ¿Cuántas personas ahí se benefician del SENA en este momento aquí en Antioquia? Don Luis, pero espéreme, ¿cuánto? No le respondimos a doña Nid. Ah, falta, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pero ¿cuánta gente se beneficia? 180 mil, 80 mil en el nivel tecnólogo y 100 mil en el nivel operario, auxiliar, técnico. Uh-huh. 180, es un nombre, pues, un número importante. Bueno, ¿qué le puedo decir a doña Nid? Todos los aprendices, todos los estudiantes nunca se van a sentir preparados antes de terminar su proceso de formación. Me pasó a mí cuando estaba formándome en la Universidad de Antioquia, cuando cada vez exigía más tiempo porque me daba miedo salir a enfrentar el mundo laboral con la información que yo tenía. Cuando terminé mi proceso de formación, pues sin duda me di cuenta que había aprendido lo suficiente para resolver los problemas que se me iban a ir presentando. Y en el ejercicio de mi formación, pues me di cuenta que tenía los elementos para aprender sobre la marcha. Hay modelos de formación que definen, pues dicen 70-20-10, y que el 70% del proceso de aprendizaje es mediante la experiencia. El otro 20 es a través del compartir y un 10% es solamente la formación, digamos, real. Y ese es, digamos, el modelo. Ahora, el proceso de formación, pues a ti te tocó al principio con las transversales, pero hay a otras personas que las transversales les toca al final, porque nuestros programas no están definidos con una malla curricular, sino que se define un proyecto de formación. Y ese proyecto de formación varía dependiendo cada trimestre. Y entonces a ellos les tocó así, pero pues seguramente a otros que llegaron después o antes, les tocó con las básicas al principio y las transversales posteriormente. Nosotros no estamos así al como las universidades. Bueno, y si un cliente no queda contento, entonces, ¿qué hace? ¿Tiene que repetir el curso o le dan entonces de pronto esa clase de patronaje que le quedó faltando? ¿Qué hacen con esas personas que quedan insatisfechas con el servicio? Sí, cuando hay grupos de formación, en el SENA les dicen fichas, yo no sé por qué, pero un grupo de formación que definitivamente siente que no tiene la competencia, pues se le da la posibilidad de un programa complementario, adicional, para que tengan más tiempo. Pero generalmente lo que encontramos es que es más el temor de la persona a enfrentar el mundo real, porque se espera que ser un experto en el momento de salir del proceso de formación, y eso no pasa. 300 programas de nivel técnico, estos se dan en 4 trimestres, 7000 programas de complementarios, eso es lo que encontramos en la propuesta que nos entrega el SENA. También quisiera hablar entonces qué pasa con los empresarios en este momento, posiblemente personas que tienen empresas, microempresas, y digan qué rico trabajar con personas del SENA, con personas que estén aprendiendo, ellos cómo pueden trabajar con ustedes, cómo es ese nexo, cómo es el vínculo.
El trabajo con los empresarios pues tiene que ser de todos los días. La empresa siempre va a ir más rápido que el sector académico y siempre nos va a exigir que formemos a las personas en el nivel en el cual ellos están. Sin embargo, el proceso de acople de un cambio técnico es más lento para un sector académico que para un sector productivo. Entonces esa brecha siempre se va a dar. A nosotros los empresarios cada vez nos exigen más en términos de que la persona no solamente sea competente en la parte técnica, sino que también sea competente en la parte humana. A veces nos dicen, hombre, es que los muchachos que están llegando aquí para su proceso de selección, hombre, no miran a los ojos en la reunión, la hoja de vida que traen no está bien presentada, de pronto vemos que la actitud no es la pertinente para poder unirse a un equipo de trabajo. Y pues muchas veces es el reflejo de la sociedad y nosotros como entidad de formación solamente somos uno de los elementos del conjunto que forma la gente de este departamento o de este país. Los africanos tienen un proverbio que dicen que para educar a un niño se necesita un pueblo entero y nosotros somos uno de los elementos, pero los medios de comunicación son otro de los elementos, la calle, la familia, las empresas, cómo nos comportamos en la calle. Y ahí pues por eso tenemos unas formaciones, digamos, transversales que están orientadas a mejorar ese comportamiento, pero no siempre alcanzamos a tocar hasta el nivel que el empresario desea. En la parte técnica venimos respondiendo, aunque siempre lo podemos hacer mejor, y como te decía, el reto es poder estar siempre al mismo nivel del sector empresarial, que ellos siempre van a ir más rápido que nosotros en los cambios técnicos. A propósito de los nexos y vínculos con los empresarios, ¿qué vínculos, convenios, contratos, qué sé yo, hay con la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia? La alcaldía ve uno que tiene un montón de programas, que sin duda el SENA puede encajar en muchos de ellos. El SENA tiene unas capacidades muy importantes en plata, en personas, en equipos, en procedimientos, en metodologías, y esas capacidades siempre las pone a disposición tanto del sector productivo como del sector público, especialmente los entes territoriales en lo que viene con el sector público, aunque también hay otros actores pues con los cuales nos aliamos. Para nosotros la gobernación y la alcaldía es un aliado fundamental, porque con lo que nosotros tenemos podemos llegar hasta un nivel, voy a decir cualquier número 3, pero cuando sumamos esas capacidades de gestión, esas capacidades de recursos, de infraestructura, esos programas que ellos vienen ejecutando tanto alcaldía como gobernación, pues nuestro nivel de ejecución es 10, es decir, llegamos a mucho más con un mayor impacto. Con la gobernación trabajamos en temas que tienen que ver con infraestructura, en temas que tienen que ver de trabajo con los municipios, en la capacitación de concejales, secretarios, en lo que tiene que ver con la gestión pública, en temas de educación como en la media técnica, en la integración con la universidad digital. Y con la alcaldía hemos trabajado en muchos elementos, en emprendimiento, en formación para sectores específicos donde hay una alta demanda como el sector de la confección, y actualmente estamos en una alianza para aumentar la cobertura en la ciudad de Medellín, que usted ahorita mencionaba unas cifras de Colombia, pero las cifras de Medellín están por debajo de Colombia, de ese 46 o 47 que mencionó. Medellín está por debajo de ese nivel, luego tiene que ampliar cobertura, y desde este año, en acompañamiento con la alcaldía, con Sapiencia, pues estamos ampliando una cobertura importante en el municipio de Medellín para que se tengan más oportunidades acá. Y hablando de Sapiencia, en este momento hay 126 becas para posgrados. Ustedes deben ir a la página de la Alcaldía de Medellín. Usted también estaba hablando, Juan Felipe, de la importancia de la actitud, de la formación ética. Y quedo sorprendida porque yo pensaba que era solamente una formación técnica lo que ustedes tenían. Pero nos está pasando en las empresas, en los lugares de trabajo, que llegan los estudiantes acabados de salir de una técnica o de una universidad, no tienen formación para comunicarse, para tratar a las otras personas, y de qué le sirve a uno tratar con un experto en comunicación social si esa persona de pronto no sabe tratar bien a las otras personas, o un ingeniero muy bueno pero no sabe relacionarse. Entonces, ustedes trabajan ética, ¿qué otros son los programas, las materias transversales de las cuales estaban hablando ahorita que sí sirven para la formación de las personas? A mí en el ejercicio de este rol me gusta mucho sentarme a conversar con los aprendices y siempre les pregunto si alguno de los que están en ese grupo se ha formado en otro lugar. Adicional al SENA, generalmente el 30% de nuestros aprendices ha tenido una experiencia de formación en otra entidad, sea universidad o formación para el trabajo. Y les digo, bueno, ¿qué diferencia hay de formarse aquí en el SENA con esas otras entidades? Y siempre me dicen tres cosas. La primera es que esto es una formación en el hacer, es decir, de una vez aprendemos lo que vamos a ejercer.
para ponerles un ejemplo, una persona está en una universidad, se estaba formando en un tecnólogo en automatización, me dijo, durante 4 meses vi presentaciones, PowerPoint, y a los 4 meses me mostraron un PLC, que es como se programa un semáforo, un equipo que permite programar un semáforo de automatización. Cuando llegué al SENA me dieron una hora de instrucción y me entregaron el PLC para que lo programara. Entonces, la primera diferencia es esa. La segunda diferencia es que nosotros formamos por proyectos, no tenemos una malla académica. Y la tercera diferencia es que nos preocupamos mucho por los aprendices. En palabras que también ellos usan es, somos muy escueleros, entonces nos preocupamos de si vino, si no vino, por qué no vino, la forma como está vestido, les preguntamos mucho cómo está en su casa, ese acompañamiento es permanente, adicional a la formación transversal, donde ven ética, emprendimiento, comportamiento, digamos, en la sociedad. Deportes, todos los elementos que son necesarios para que una formación sea integral, pero pues más que esos elementos es el preocuparse de manera permanente por los muchachos, y eso nos hace diferentes a las otras entidades. Una curiosidad, hombre, ¿cómo se sostiene el SENA? ¿Los recursos de dónde provienen? Hasta el 2012 el SENA funcionaba con un impuesto a la nómina, era el 2% de la nómina del país. En el 2012 hubo una reforma tributaria, crearon un impuesto que se llamaba el CRE, de ahí había un porcentaje que era para nosotros. Y en la última reforma tributaria nos definieron que vivimos de un porcentaje del impuesto de la renta de las empresas jurídicas, el 1.4 del impuesto de la renta que se recauda es de destinación específica para el SENA, por un lado, y por otro, pues todavía sobrevivió una parafiscalidad de los municipios, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, y algunos salarios, de más de 10 salarios mínimos, los cuales todavía tributan. Juan Felipe Rendón, director regional del SENA, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar conectados con Parihueleando con Vos. Nos vemos mañana y quédese aquí en su canal, en Telemedellín, siempre con Vos.